Buenas noches, profe. Buenas noches, queridos alumnos. ¿Cómo están ustedes? Buenas noches. Señores alumnos, buenas noches. ¿Cómo están? Esperemos unos dos minutitos más para empezar la clase.
Buenas noches, chicos, ¿cómo están? Buenas noches, Licen. ¿Cómo les va? Licen, buenas noches. Buenas noches, jóvenes. Bueno, ya he esperado el tiempo suficiente, vamos a empezar. El día de hoy les voy a aclarar el OVASE, la obstrucción. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Por favor, el audio. Cierra el audio, por favor. Bueno, vamos a empezar la clase. Les voy a aclarar el OVASE. ¿Se acuerdan que yo les dije que les iba a aclarar y que estaba día tras día y no podía encontrar las diapositivas? Ya las encontré y ahora sí voy a dar. ¿Qué es el OVASE? Es la obstrucción de la vía aérea por un cuerpo extraño. Estos son causados por cuerpos extraños en la vía respiratoria. Estas causas de obstrucción pueden ser parciales o totales. La obstrucción parcial es cuando un cuerpo extraño no tapa totalmente la entrada de aire, por lo que se pone en funcionamiento el mecanismo de defensa, que es la tos. El paciente empieza a toser. Los signos y síntomas de la OVASE parcial es llevarse las manos al cuello. Es un signo universal. Es la desesperación del paciente. Vamos a ver que el paciente va a tener dificultad para hablar, dificultad para respirar y vamos a tener una tos fuerte. En la obstrucción total es cuando el objeto bloquea totalmente y no permite el paso del aire, es decir, no puede respirar ni hablar, peor toser. ¿Qué vamos a hacer en este caso? Vamos a hacer la maniobra de Heimlich. Esta maniobra de Heimlich se debe de realizar de la siguiente manera. Debemos colocarnos detrás del paciente, hacer puño en nuestra mano y con la otra abrazarle al paciente. Si mi paciente se desmaya, yo voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer RCP. Pero yo les decía que para hacer la maniobra de Heimlich, yo tengo que hacer el puño. Miren el puño cómo lo realizo. Hago el puño y pongo cuatro dedos por encima del ombligo, pongo el puño. Mire cómo le pongo el puño. ¿Sí? De lado pongo el puño. ¿Sí? Y la otra mano que me queda, pongo encima del puño. Y presiono hacia atrás y hacia arriba. Cada compresión debe de ser realizada con la intensidad de querer sacar el objeto. Debemos hacer unas 5 veces para tratar de sacar el objeto que está obstruyendo la vía aérea. Cuando yo estoy sola y me atraganto, tengo que buscar un objeto rombo, ¿sí? Y miren, pongo mi puño y me doy contra ese objeto con fuerza para que salga el objeto que está obstruyendo la vía aérea. Vamos a hablar de shock. Hasta aquí, chicos, ¿entendido lo que les dije del OVASE? Sí. Ahora sí está entendido, ¿no es cierto? Sí, profe. Ya, listo. Vamos a hablar del shock. Se presenta cuando el cuerpo no está recibiendo un flujo de sangre suficiente. Esto significa que las células y órganos no reciben suficiente oxígeno y nutrientes
para el funcionamiento apropiado de los órganos. Se clasifica en shock hipovolémico, distributivo y cardiogénico. Vamos a hablar de cada uno de estos. El shock hipovolémico. Hay la pérdida de volumen circulante. Es el más frecuente que vamos a encontrar. Vamos a encontrar en pacientes que tienen un sangrado masivo, es decir, el paciente tiene sangrado masivo, tiene vómito, tiene diarreas, en esos pacientes pierden líquido, ¿sí? El shock distributivo. Es causado por la retención de líquidos, por la vasodilatación de la circulación periférica. Es decir, que los líquidos se encharcan en las extremidades inferiores. Y el shock cardiogénico es la alteración de la bomba cardíaca. Es decir, cuando mi corazoncito se ha dañado. Los signos y síntomas de shock son palidez, disminución de la temperatura, sudoración, alteración del nivel de conciencia, respiración rápida y trabajosa. El pulso de este paciente va a estar débil, ¿sí? Y su llenado capilar va a ser más de 2 segundos. Los factores importantes que podemos nosotros detener para que este paciente no caiga en shock es revisión rápida de lesiones con hemorragias y detener la hemorragia. Evaluación de la cabeza a los pies. Valoración de la frecuencia respiratoria y cardíaca en 1 minuto. Y los recién nacidos y adultos mayores pueden tener mayor complicación de pérdida de cualquier de estos tipos de shock. El manejo. Identifique la causa y trate. Lo que les decía, busco las hemorragias y detengo. Control de hemorragias externas. Mejoro la circulación, es decir, aflojo las ligaduras. Mejoro la respiración. Hago cabeza atrás, mentón arriba. Cama se le dice, ¿no? Cabeza atrás, mentón arriba. Siempre y cuando mi paciente no tenga trauma, porque si tiene trauma, hago extensión mandibular. El manejo también es mantener el calor corporal de mi paciente. Muy importante mantener el calor corporal. Hidratar con un suero oral a este paciente siempre y cuando este paciente esté consciente. Elevar las extremidades de aproximadamente unos 30 centímetros para ayudar el retorno circulatorio y que mejore el paciente. Hasta ahí. Preguntas, chicos. ¿Preguntas? ¿Ninguna? Continúo. Ahora vamos a hablar de los traumatismos, que son lesiones de tejidos u órganos producidos por un agente externo. El trauma cráneoencefálico es la causa más frecuente de daño cerebral. Y es una lesión traumática. Puede producirse por lesiones en zonas de impacto y en órganos internos como cerebro y meninges.
El trauma craneoencefálico, vamos a ver sus signos y síntomas. Alteración del estado de conciencia, dolor, rigidez de la cabeza y cuello, vómito en proyectil, cuando el paciente no es como el vómito del borrachito que coge y bota ahí mismo donde está parado, sino como su palabra dice, en proyectil, le sale el vómito y va a caer lejos de donde está el paciente. Convulsiones después de un trauma, es muy importante estos signos y síntomas que usted debe de estar pendiente si algún paciente sufre alguna caída, algún trauma cráneoencefálico. También vamos a evaluar el estado de conciencia de mi paciente, realizar el CABDE. Tracción mandibular y mantener despierta a la víctima. En estos pacientes lo más importante es cuidar las tres C, cabeza, cuello y columna. Mire, coloque un collarín cervical y movilice la columna. Mire cómo está el señor paramédico. Le coloque el collarín, mire, este es el collarín cervical, ¿sí? Y a pesar que está colocado el collarín cervical, el paramédico no le suelta, porque esto no me garantiza que la cabeza se siga moviendo, ¿ya? Yo a mi paciente realizo, para soltar su cabecita, yo tengo que empaquetar, se dice, empaquetarle bien al paciente. Le pongo una tabla de columna, ¿sí? Pongo la araña, miren, estas. La araña, coloco la araña. Estas como correitas, se les llama araña. Y esto, este amarillito, son los inmovilizadores, que a los lados tienen almohaditas. Y se le pone para que ahí el paciente ya no pueda mover la cabeza y ahí sí puede soltar el paramédico al paciente porque ya está completamente asegurado. Vamos a ver fracturas. Vamos a ver las fracturas y vamos a hablar de las fracturas. Se define como una fractura a la pérdida de continuidad del tejido óseo. Vamos a ver la clasificación. Se clasifican en cerradas o simples. Las cerradas son aquellas que no se puede ver el tejido óseo, pero de acuerdo a sus signos y síntomas, vamos a darnos cuenta que el paciente está con una fractura cerrada. En cambio, la abierta o expuesta es cuando existe una herida y el tejido óseo puede traspasar el tejido y salir lesionando la piel y el músculo. Mira aquí, sale lesionando la piel, los músculos, los tejidos, ¿sí? Esa es una fractura abierta o expuesta. Vamos a ver los signos y síntomas en estos pacientes. Hinchazón en la zona afectada, evidente deformidad, dificultad y disminución de movimiento, hematomas, moretones o enrojecimientos de la piel en la zona cerca a la fractura, dolores fuertes. Hemorragias, sí, son fracturas abiertas. El manejo. Identifique la parte lesionada. Trate las hemorragias y cubra la herida con apósitos, sobre apósitos, un buen vendaje e inmovilice. Inmovilizar le va a permitir reducir la lesión y evitar el dolor en un 99.9% y va a poder ese paciente transportarle a una casa de salud
más tranquilamente. Mire, la inmovilización en miembros inferiores. Cuando inmovilizamos con cartón, nos va a ayudar bastantísimo, como yo les decía. Y lo más importante, vamos a inmovilizar también las partes de los del movimiento de la pierna, la articulación, es decir, la rodilla, para que no mueva el paciente. Vamos a hablar de los esguinces. Son lesiones articulares sin deformidad. Mire, ¿qué quiero decir esto? Es una elongación. ¿Qué quiere decir elongación? Es un estiramiento, ¿sí? Se estira y regresa al sitio, ¿sí? En cambio, vamos a ver aquí que hay dolor local, inflamación, disminución de movimiento, amoratamiento. El manejo de estos pacientes, hielo local, vendaje, inmovilización, transporte a una casa asistencial. En cambio, la luxación es la pérdida de continuidad o de contacto de la articulación. Es decir, que la articulación sale del lugar, el tejido óseo sale de la articulación y no regresa. Sale del lugar que está y no regresa a su puesto. Si le ve, el hombro está caído acá. Mire la rodilla cómo está. No regresa a su posición normal. Sus signos y síntomas de este paciente. Dolor intenso. Va a haber deformidad. Incapacidad, amoratamiento y el manejo de estos pacientes, la inmovilización de la articulación, hielo local y transporte a una casa asistencial para que le ayuden mejor. Vamos a ver emergencias ambientales. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Continúo. Emergencias ambientales. Vamos a hablar de los calambres musculares. Un calambre muscular es una contracción repentina e involuntaria de uno o varios músculos. Sus causas: el uso excesivo de los músculos, la deshidratación cuando no tomamos líquidos y estamos haciendo ejercicio, la tensión muscular, o el solo hecho de mantener una posición por tiempo prolongado le puede dar el calambre. El tratamiento de estos pacientes: hay que hidratar, dar masaje, si es posible, compresiones de calor y de frío. Vamos a ver los golpes, agotamiento por calor. El agotamiento por el calor es la elevación de la temperatura corporal por encima de lo normal. Sus signos y síntomas: mareo, confusión, diaforesis inicial, piel seca y roja, fiebre de 39.4 grados centígrados, convulsiones y a veces el paciente está inconsciente. El manejo también se debe de dar transporte a un lugar fresco, trate el shock y duche con agua tibia o fresca al paciente para que mejore. Vamos a ver la insolación. La insolación es un golpe de calor por una exposición prolongada al sol. Estos pacientes van a estar deshidratados,
agotamiento, van a tener sed, dolor muscular y de cabeza. El tratamiento de este paciente es hidratar, poner en un lugar fresco y ventilado y reposo. Y mejora el paciente. Vamos a ver el congelamiento. Es la condición médica donde la piel y otro tejido son dañados a causa del frío extremo. El congelamiento más habitual es en los dedos de las manos y de los pies, la nariz, las orejas, las mejillas y el mentón. Sus signos y síntomas: la piel fría, pálida y dura, dolor, falta de sensibilidad en las zonas más afectadas, piel y músculos rojos y con mucho dolor. Su manejo: no frote la zona congelada. Caliente la zona congelada en agua tibia, no caliente, tibia, por favor, durante aproximadamente unos 30 minutos y acuda a un centro asistencial. Si el paciente se encuentra con la ropa mojada, retire completamente la ropa y cúbrale con una frazada térmica. Hipotermia es la disminución de la temperatura corporal por lo más bajo de 35 grados centígrados. Vamos a ver sus signos y síntomas. Somnolencia, piel pálida y fría, confusión, temblor incontrolable, frecuencia cardíaca y respiratoria lenta. En estos pacientes les puede dar un paro respiratorio. Y si no sale del paro respiratorio rápido, le da un paro cardiorrespiratorio. Su manejo: retire las prendas húmedas, lo que yo les decía, el calor en la región del tórax es excelente. Trate el shock y si el paciente, ya que cae en inconsciencia, no tiene pulso ni respiración, realice RCP. El síncope. Vamos a hablar qué será el síncope. Es una pérdida de la conciencia como consecuencia de la falta de llenado de sangre en el cerebro. El síncope, también llamado desmayo, es pérdida de la conciencia. Sus causas pueden ser por fiebre, calor intenso, miedo, nerviosismo. El manejo: levantar las piernas unos 30 centímetros desde el piso, hidratar, tranquilizar y ponerle en un ambiente fresco. Lipotimia. En cambio, lipotimia es lo contrario del síncope o desmayo. La lipotimia es la pérdida transitoria de conciencia. Es decir, que el paciente sabe que se va a desmayar. A veces se me voy a desmayar. Se ponen pálidos, se les ayuda, pero no pierden la conciencia. Ellos saben lo que les está sucediendo. Sus signos y síntomas: náusea, debilidad, bostezo, visión borrosa, sudoración, el paciente se ve pálido, el pulso se vuelve muy lento. Igual, el manejo: levantar los pies, aflojar las prendas y ponerle en un ambiente fresco. Vamos a ver qué es la hipoglicemia. Significa un bajo nivel de azúcar en la sangre. Sus signos y síntomas: sensación de debilidad, temblar o tiritar, sudar, dolor de cabeza o mareo y hambre. Estos pacientes van a tener hambre. Manejo: administre alimentos altos en azúcar, bebidas azucaradas,
Vamos a ver la hiperglicemia. En cambio, esto significa cantidad excesiva de glucosa en la sangre. Esto puede darle a los pacientes diabéticos. Los signos y síntomas para saber que este paciente está con una hiperglicemia es mi misión frecuente. ¿Qué quiere decir misión frecuente? Que quiere ir al baño a cada rato, a orinar frecuentemente, que va al baño a orinar. Aumenta la sed, va a tener visión borrosa, va a tener fatiga, dolor de cabeza, aliento con olor a fruta y el paciente muchas veces cae en coma. Gracias, chicos. Hasta aquí. ¿Preguntas? Profe, yo tengo una pregunta. Decía que cuando se desmayaba, había que darle y hacer y la hidratación, pero si está desmayado, ¿cómo se le hace la hidratación? Yo no dije cuando esté desmayado. Siempre y cuando mi paciente esté consciente. Cuando está desmayado ya no le puedo dar, como tú dices, y tienes toda la razón. Mi paciente que ya está desmayado, no le puedo yo a él tratar de hidratarle porque ya está inconsciente, ¿sí? Levantar los pies, hidratar siempre y cuando mi paciente esté ya despierto, tranquilizarle al paciente y ponerle en un ambiente fresco, ¿sí? Y en la lipotimia el paciente no pierde la conciencia, él siempre va a estar consciente. A él le voy a hidratar igual. ¿Sí? ¿Otra pregunta? Chicos. Tengo 56 participantes y no creo que no me hagan ni una preguntita. Licenciada, disculpe, en el cuando están, por decir congelados, ¿alguna bebida que se les pueda dar? Cuando están congelados, los pacientes... O sea, los pacientes cuando están con hipotermia... Uh-huh. ¿Ellos me dice o en este paciente? Sí, en ellos. Este paciente tiene la temperatura por debajo de los 35 grados centígrados, ¿sí? Sus signos y síntomas de este paciente son somnolencia. Su piel va a ser pálida y fría y va a estar confuso, tembloroso. Su frecuencia cardíaca y respiratoria es lenta. En estos pacientes, retiro las prendas húmedas, ¿sí? Coloco en la región del tórax calor. ¿Qué puedo colocar? Una funda de agua caliente, ¿sí? Esa fundita debe de ser con una toallita que cubra la funda y pueda colocar en el tórax del paciente, ¿sí? Si mi paciente está despierto, yo le voy a hidratar y la agüita que le voy a dar va a ser tibia, ¿no? Para que pueda tomar el paciente. Ya, Lizy, muchas gracias. A la orden. ¿Otro? ¿Alguna pregunta más, compañeros? Licenciada, una consulta. Dígame. Señora Vera, en el caso de atragantamiento de un menor de edad, en este caso una niña de 4 años, uh-huh. Por ejemplo, Vera, yo llamé a esta 911 y le pregunté qué puedo hacer. Entonces, los señores me dijeron que me acerque a un centro médico
pero que no sería de urgencia, siempre y cuando, o sea, en este caso fue una moneda de 10 centavos. No sé si ese procedimiento, o sea, es así mismo o toca actuar con más rapidez, no sé. Cuando es una moneda, no obstruye la vía aérea esa moneda, porque es como que le pone la moneda y se está dando la vuelta. ¿Sí? En los niños, como dices, de 4 añitos ya es más grandecita, ¿no? Entonces eso obstruía parcialmente. Estaba ahí el objeto obstruyendo parcialmente. Pero el rato que ella respiraba, la moneda como que se daba la vuelta y le permitía la entrada de aire y la salida, ¿sí? Por eso le dijeron a usted que no era una emergencia. Porque si hubiera sido una emergencia, le hubiera mandado a usted la ambulancia y enseguida le hubieran enseñado que haga usted la maniobra de Heimlich. ¿Sí? ¿Cómo le estoy diciendo que haga? Haga puño. ¿Sí? Una vez que hace puño, como es una niña de 4 años, usted le puede hacer. A ella vamos a poner unos 2 deditos por encima del ombligo y ahí ponemos el puñito. Pero siempre y cuando nosotros nos tenemos que poner a la altura del paciente. Si ella es chiquita, yo puedo arrodillarme o le pongo encima de la silla para que ella quede a mi mismo nivel, a mi misma altura y poder hacer la maniobra. ¿Sí? Le cojo un solo, hacia adentro y hacia arriba y sale el objeto. ¿Sí? Y si no, esto, como le digo, no es una emergencia, como le ha dicho la señorita, es una urgencia porque la vida de la niña no estaba en riesgo. Le llevaban al hospital y le ayudaban. Sí, le ayudaron, ¿no es cierto? Sí, justamente me dijeron que como la moneda es pequeña, en este caso saldría al momento de hacer sus necesidades, saldría la moneda. Uh-huh. Esa fueron lo que no me explicaron. Ya. Incluso ya se ha tragado la moneda completamente. Sí, sí, justamente eso me dijeron, porque al momento, si se le hubiera quedado en las vías respiratorias, no podía respirar, me dijeron. No podía respirar, no podía hablar. Sí, pero como ella estaba estable en sí, entonces me dijeron que simplemente espere que se le pase, pero con todo que acude. Ajá, sí. Gracias. Salió con valor. La moneda. Gracias. Ajá, gracias. Licenciada, disculpe, y en un caso que sea en un atragantamiento con un hueso de pescado, ¿ahí cómo se puede hacer o...? Ya, con hueso de pescado más bien es una urgencia y sí tiene que ir a una casa asistencial, porque le tienen que sacar con una pinza, porque es demasiado finito el huesito. O a su vez, como el hueso tiene calcio y ¿cómo se llama? Y usted toma zumo del limón, este hueso va a, ¿cómo se dice? A fundirse con el zumo del limón y va a quitar lo que sí va a estar molestando. Pero sí tiene que ir a una casa asistencial para que le retire. Le busquen el huesito porque a veces se queda incrustado en las amígdalas. Y el procedimiento es buscarle con el laringoscopio y una pinza y le retira. Pero tampoco es una emergencia, ¿no? Es una urgencia. Ya saben qué es una urgencia y qué es una emergencia, ¿no es cierto? ¿O no sabe? Sí, ya vamos. Ahorita vamos entendiendo, licenciada. Ya. ¿Qué es una emergencia? Cuando la vida de mi paciente está entre la vida y la muerte, ¿no es cierto? Y urgencia es cuando el paciente está enfermo o tiene alguna emergencia, pero su vida no corre riesgo. Puede ir por sus propios medios a una casa asistencial. ¿Hecho? Ah, ya. Uh-huh. Sí, licenciada, muchas gracias. Ya, a la orden. ¿Quién más? ¿Preguntas?
En los deberes, ¿cómo les está yendo, chicos? Mal. ¿Por qué? Cuénteme. Todavía no son. Yo, licenciada, no. Ya las hice, lo hice, pero la última pregunta, no me acuerdo. De los signos ¿qué? Vitales, de los signos sí. Vitales te pregunto. ¿Qué pasa sí, ahí? Licenciada. Que yo tengo, déjeme ver, yo tengo... Tengo pulso, respiración, tensión arterial y temperatura. Esos eran todos, ¿verdad? Sí, yo les dije que pongan saturación de oxígeno. ¿Se acuerdan que les di una pregunta? Les chismosé. Sí, saturación de oxígeno. Ya. Listen, pero en esa pregunta solo se los nombra, nada más. No se le... explica cada uno de ellos, solo los enumeramos y nada más. Sí, saben que a veces me ponen también completo, pero lo importante es que le enumere. Ah, y yo les califico a ustedes bien, porque tampoco voy a estar estricta. Si no, chuta. Licenciada, yo por ejemplo solo fui enumerando nomás, poniéndoles sí, en orden. Está bien, sí. Que tengan la idea, ay, chicos, ya. yo me siento feliz. Ya, licenciada, dale, muchas dale. Gracias. Licenciada, también en literal B, que dice cuáles son los pasos que se debe realizar cuando se llama al número de emergencia. Bueno, yo cuando revisé el archivo, estaba dar el nombre, el número de teléfono. Esos eran los pasos, ¿verdad? Sí, muy bien, dar el nombre. Completo. ¿Qué más le decía? ¿Qué padre? Número de teléfono. ¿Eh? Bueno, yo le puse a explicar lo que sucedió. Exacto. Y qué está haciendo por la víctima. Exacto. Dirección exacta y un punto de referencia. No colgar el auricular hasta que el despachador lo haga. Ya ves, tienes 20 hasta ahorita. No, se preocupe, profesor. Dicen, bueno, una consulta. Dime. En la parte, en la primera pregunta, en donde dice que hay que poner mínimo 8 líneas, ¿sí? En esa parte hay que poner el AV de nada I. De que AV, yo te enseñaría AV, el CAV de mi paciente, verán, así va. Alerta verbal, dolor inconsciente. Ah. A ver, escúchenme, chicos, escúchenme. En la primera pregunta, verán cómo les repito 1,000 veces y saben caer en eso. Anoten si quieren, ya, anoten. Me avisan cuando ya estén listos. Ya dicen. Ya. Primero. Un ratito, Lisa, por favor. Los chicos. Ya, Lisa. Primero, estado de conciencia. Conciencia. Con la palabra Abdi. Perdón, ¿cómo dijo? Estado de conciencia. Con la palabra Abdi. La A, la D, la B y la I. Abdi. ¿Ya? Lice, una pregunta. Diga. Con la palabra ADVI, yo no encontré con la palabra ADVI, yo le encontré A, V, D, I, creo que era. Es que es A, alerta. D, la B, verbal. Exactamente, V, D, con D, I. Por eso. Sí. Ya. Dice,
O sea, exactamente es lo que yo le estoy diciendo, que yo le encontré con las A, V, D, I, que sí. significan alerta, verbal, dolor inconsciente. Sí, yo estoy haciéndoles que pongan mal, qué vergüenza. Ya, entonces, básicamente sí estaría licenciada, bien. Sí, está bien, sí, está bien. Dicen la I que dijo que significaba. Licenciada, disculpe. Perdón, la I, ¿qué era? Inconsciente. Inconsciente. De asistir gracias. A clases. Licenciada, disculpe, ¿le puedo leer la descripción por si me equivoqué en algo y pueda corregir o poder corregir? Ya, ¿sabes qué? Primero les acabo de decir a todos los chicos y ahí sí lees lo tuyo, ¿ya? Ya, licenciada, muchas gracias. Ya. Verán, entonces ya estamos con el estado de conciencia con la palabra. Vamos a hacer el CAB de mi paciente. El C es buscar el pulso y control de hemorragias. Si se disculpa, puede repetir, no le copié. El C es el control, a ver, busco el pulso y control de hemorragias. Sí. A, B. No, no. C, A, B. C, A, B. Por eso estoy hablando de la C. Que es busco el pulso y control de hemorragias. Okay. ¿Ya? A. Abro la vía aérea. Cabeza atrás. Mentón arriba. A. Abro la vía aérea. Cabeza atrás, mentón arriba. Siempre y cuando mi paciente no tenga trauma. Si tiene trauma, realizo alineación de la cabeza y el empuje mandibular, cuidando las 3 C: cabeza, cuello y columna. Mira. Ay. ¿Listo? Continúa, chicos. Listen, esto entraría ¿en qué parte? Disculpe. En el, estábamos viendo después del estado de conciencia, hago el C, A, B y describo. La C, busco el pulso y control de hemorragias. La A, cabeza atrás, mentón arriba. Siempre y cuando mi paciente no tenga trauma. Si mi paciente presenta trauma, realizo alineación de la cabeza y empuje mandibular. ¿Hasta ahí estamos bien? Chicos, contéstenme, por favor. Alineación de la cabeza, dijo, y empuje mandibular. Sí, muy bien. Alineación de la cabeza mandibular. Y la B. La B, busco la respiración. Miro, escucho y siento. El mes. Miro, escucho y siento. Esa es la B. Eso es todo de la pregunta 1. ¿Entendido, chicos?
Sí, dicen, gracias. Listo, profe, gracias. A ver, ¿quién me quería hablar? Me quería, ¿cómo se llama? Leer su pregunta. Yo, dicen. A ver, Estefanía. Mija, dígame, ¿cómo te llamas, mijita? Estefanía Lavanda. Ya, Estefanía, dime. Ya, verá, yo le puse de esta manera, le puse descripción primario de un accidente para ayudar a una persona. Y le describí, le puse, a ver, en el reconocimiento del lugar se debe primero evaluar la escena del accidente. No, nada de esas cosas, nada no de... quiero nada de esas cosas, ya. Hija. Mm-hmm. Por eso les estoy dictando y les estoy diciendo ya. Primerito, estado de conciencia. Entonces, A, B, D, I. Si no me entienden. Entonces yo, pero más abajo le agregué lo que es el estado de conciencia del paciente. Se debe buscar condiciones que contribuyan a una amenaza inmediata a la vida de la víctima, o eso está pero, mal. Mijita, yo ya te acabé de dictar toda la pregunta, les acabé de decir, ¿sí o no? Ya, Alice, ya le corrijo entonces. Dice, estás todito, estás queriéndome poner lata, y cuando me ponen lata hasta me da sueño y les pongo mal. Ya, Liz, ya corrí. Ya, Estef. ¿Quién más? Liz, ¿me puedo dar leyendo lo mío, por favor? A ver, dime. No. Dani. Dani, sí. A ver, dime, Dani. Lo primero que haría es ver el estado de conciencia de la persona afectada, ¿ya? Aplicando la evaluación primaria, A de alerta, B de V de verbal, D de dolor y de inconsciente. Que alerta, o sea, hablar con a ver si es que habla con respuestas coherentes, verbal, obedece o responde órdenes verbales. Dolor, aplicar estímulos dolorosos para intentar que reaccione. Inconsciente, no responde al llamar la atención. Entonces intento llamar la atención haciendo preguntas como, ¿está bien? ¿Puedo ayudarte? Y ese tipo de preguntas para ver si para ver su estado de conciencia. De igual manera, ver su circulación en el pulso de 5 a 10 segundos y hemorragias. Abrir la vía aérea en busca de objetos cuando no hay trauma y la alineación de la cabeza y empuje mandibular cuando hay trauma. Buscar la respiración, miro, escucho y siento. Muy bien, excelente. ¿Ya? Eso es lo que estoy pidiendo. Hecho. A ver, Milton, ¿dónde anda? Pregúnteme. Bueno, yo tengo una consulta más extrema, porque, bueno, mil disculpas porque mi internet no estaba bueno. Estuve viendo sobre los traumas. De los accidentes, por ejemplo, cuando uno tiene una fractura. ¿Ya? Después de un tiempo sí se puede hacer una operación, digamos que sanó mal esa fractura. Sí puede uno operarse para que se arregle esta situación. Ya no depende, no, a veces ya no. Es que se hace callo, ¿ya? Se hace callo cuando no se operan, cuando es, a veces no quedan bien, se hace callo. Miren cómo está aquí. Se hace callo y muy difícil a veces. No, sí le harían, pero sí, muy difícil que ya le quede bien. Siempre va a tener usted adherencia, se llama. También le va a quedar las adherencias, le va el callo óseo que se le forma, muy difícil, pero no imposible, ¿sí? El poderle operar. Eso era Lisen, muchas gracias. Ya la Lisen, buenas noches. Dime. Mira, Lisa, yo ya le pedí el deber, pero según la corrección que está haciendo usted, yo tengo un poquito más la primera. Solo tengo una línea en sí, lo que le puse yo reconocimiento del lugar y la palabra buscar condiciones que contribuyan a una amenaza inmediata a la vida de la víctima, nada más. ¿Ya?
Y el segundo, como puse, observar el estado de conciencia del paciente con la palabra ABDI, alerta verbal, dolor inconsciente. Evalúa el estado neurológico con la secuencia de la valoración ABDI, que significa alerta, hablar con respuestas coherentes como verbal, obedece o responde órdenes verbales, dolor, aplique estímulos dolorosos inconsciente. En el paciente responde a llamar la atención. Y también se hace preguntas tales como: ¿estás bien? ¿Puedo ayudarte? ¿O soy socorrista? Ya, y en tres puse control de hemorragias y buscar el pulso. En A, abro la vía aérea, cabeza atrás, mentón arriba, siempre y cuando el paciente no tenga traumas graves. Y realizo empuje mandibular. No sé ahí si le falta una palabrita que dijo en antes. Y B, busco la respiración, miro, escucho y siento. Esa es la pregunta primera que yo tengo respondida y ya le subí el deber, licen. Si es que lo puedo rectificar nuevamente, lo puedo descargar, lo puedo subir. No, Mónica, está muy bien, tranquila. Sí, lo que no me gusta es que me metan mucha lata, que empiezan desde el inicio, que buscan esto, ¿cierto? Tienen que ir al punto. Y tú has puesto poquito, pero has ido al punto, ¿ya? Sí, está bien, tranquila. ¿Ya? Gracias, muy amable, gracias. Ya. ¿Más preguntas? ¿Verdad, chicos? Bueno, veo que ya no hay más preguntas. Licen, ¿le puedo hacer una consulta? Dígame. ¿Se puede evitar un derrame, lo que es un derrame de corporal en sí, de los miembros del cuerpo? ¿Se puede evitar eso? O sea, yo lo digo porque tengo un abuelito que sufrió un derrame parcial en sí, se le murió el brazo y la pierna. Luego con terapia logró recuperar lo que es el brazo, pero no mueve la pierna en sí. Entonces quería saber, ¿se puede evitar esto? Claro que sí, claro. Verán, les cuento. La presión arterial es la entrada y salida de la sangre. Sí, les di la hipertensión, perdón, la presión arterial. Es la entrada y salida de sangre del corazoncito. Cuando esta sangre sale con fuerza, sale chocando las paredes arteriales y sube con fuerza al cerebro. Y como sale con tanta fuerza, puede romper una arteria. O también puede sufrir un taponamiento de esa arteria, ¿ya? Ahí es cuando les da los eventos cerebrovasculares, isquémicos, transitorios o hemorrágicos. A su abuelito parece que le ha dado un isquémico, ¿sí? Porque en estos pacientes quedan la mitad del cuerpo paralizados o no pueden hablar o no pueden caminar, ¿sí? Y con rehabilitación, las personas que están así salen, algunas, otras personas no salen, otras salen en un 90, 80, dependiendo, eso ya depende del familiar que le ayude al paciente a salir. Entonces, para evitar eso, la hipertensión es una enfermedad silenciosa. A veces yo tengo la presión alta y ni sé siquiera. Y empieza a debutar los signos y síntomas de ese paciente ya cuando ya es tarde, cuando ya está realmente en una verdadera presión alta, ¿sí? Empieza a salirle sangre por la nariz, empieza con dolor de cabeza, empieza con taquicardias y uno recién ahí, ¿qué será? El abuelito está enfermo, ¿qué será? Ahí recién les llevan a tomar los signos vitales y ahí se dan cuenta que tiene la presión alta. Se dan rápido cuenta con la medicación que le da el cardiólogo, va a evitar que le dé el evento cerebrovascular. Ojo, chicos, a pesar que muchas personas que son hipertensas y toman la medicación, también pueden sufrir
un evento cerebrovascular. Peor, si ese paciente no se cuida ni toma medicación. ¿Su abuelito tomaba la medicación para la presión o no sabía? No sabíamos, o sea, hasta que le... O sea, ya le habían dicho que sufría y todo eso, pero no se medicaba en sí. Entonces, ¿ya? Cuando ya le pasó esto, ya fue tarde. Ya. Y ahora sí le deben de dar la medicación, ¿no es cierto? Sí, ahora sí, todos los días. Sí, todos los días. Puede dejar de comer, pero no de tomar la pastillita. No. Así es. Sí. Ya porque le dio, no crean que le dio una besita y ya no le va a dar. Si no se cuida, puede volverle a dar. ¿Sí? No, sí, justamente por eso ya se medica ya ahora. Sí. Y ya debe de estar en tratamiento con el cardiólogo. ¿Sí o no? Sí, efectivamente. Listo. Tiene... Bueno, regularmente control. Ya me falta un minutito. Quiero agradecerles a todos por su presencia. También quiero pedirles mil disculpas del otro día, que el día lunes creo que fue. Tuve un contratiempo y estaba súper nerviosa. Me pasó algo que nunca pensé que me iba a pasar. Estaba nerviosa. No sé si se dieron cuenta que no viví, creo, bien la clase. No pude contestar ni bien. Yo les pido mil disculpas, pero entrando al conjunto casi me asaltan y estaba muy nervioso. Entonces, ahí creo que di hasta mal la clase y yo les pido mil disculpas por eso, chicos. Ha sido un gusto estar con ustedes, poderles brindar mis conocimientos y sobre todo tratar de ayudar a todos. Espero que ustedes, como van a sacar una licencia, tengan conciencia de las cosas que van a hacer. Recuerde que usted va a aprender a manejar para tener en sus manos muchas vidas, ¿no? Y haga lo mejor para que usted no sea el causante de algún accidente. Usted debe de ser la persona que debe de ayudar a todos y ayudarse a usted mismo. Recuerde, primero yo, segundo yo, tercero yo y luego los demás. No se conviertan, en víctimas, ¿sí? Y manejen bien. Les felicito, chicos, y sigan adelante. Muchas gracias. Gracias, profe. Gracias, Licen, a usted. Gracias, Licen, una buena noche. Gracias, Licen. Muchas gracias. Excelente noche, Licen. Gracias también. Gracias, Licen. Muchísimas gracias por las clases que nos han dado. Gracias, profe. Gracias, Ángel. Gracias. Gracias, Dani. Gracias, Licen, por las clases y por todo. Gracias, Dani. Gracias también a ustedes. Milton, gracias también. Muchas gracias, Licen, por todas las clases. Chao. No les demuestro mi cara porque estoy... Que tenga una linda noche. Me estoy verde. Gracias, Licen. Me dieron gracias. Un buen en el ojo. Bueno, chicos. Gracias. Ya ves por conseguir su marido, hermano. Gracias, Licen. Cierra el probate y no me dejé. Hasta luego, compañeros. Hasta luego, Luis. Un gusto, que le vaya muy bien. Chao, chicos. Gracias. Chao. ¿Dónde, hija? Mañana tienes que irte. Alójate. Dale los deberes rápido, mandarán, por favor. De la, ¿cómo se llama? De la escritura. Thank you.